5 minutos con la Virgen María. Un tiempo para encontrarnos con la Madre de Dios. Un tiempo para encontrarnos con Dios. Un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos y sanar las heridas del alma. Queridos amigos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. 10 de agosto. Virgen María y San Lorenzo, hoy quiero regustarlo todo. Hoy en toda la iglesia se celebra el día del diácono. Y recordemos que diácono significa servidor. San Lorenzo, que ha sido diácono y mártir, fue un servidor incansable del Señor y con su entrega, ejemplo y humildad, nos ha enseñado el verdadero valor del hombre. Porque cuando el alcalde de Roma le pidió que le trajera todos los tesoros de la iglesia, él llevó a los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos. Y le dijo, ya tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia. Hoy queremos pedirle a la Virgen María y a San Lorenzo la gracia para gustar de las cosas sencillas y cotidianas. Gustar la vida de una manera nueva y diferente. Darle gracias al Señor por este don maravilloso del gusto y que Él también nos conceda la sabiduría para gustar de la vida de manera profunda cada instante y cada momento. Que al ver una flor, la sonrisa de un niño, la mirada tierna de una madre, pueda alabar y glorificar a Dios y gustar profundamente del don de la vida y de la presencia de Dios que es Padre y Creador. Te invito en este momento que hagamos juntos una oración. Virgen María, hoy quiero abrir mi alma, mi pensamiento y todo mi ser, como una flor que se abre a los rayos del sol, así como tú te abriste al amor de Dios. Quiero que mi vida interior crezca fuerte y sana, porque con Dios y contigo todo es belleza, todo es armonía, todo es perfección. Ayúdame en este día y cada día a caminar por los caminos de Dios, como lo hiciste tú y como también lo hizo San Lorenzo, quien hasta dio su vida en martirio por fidelidad a tu Hijo Jesús. Hoy quiero detenerme frecuentemente para ser consciente de la presencia de Dios, de su cercanía, Él que habita en mí, y para decirle a Dios, gracias Padre por tu amor, gracias Padre por tu amistad, gracias Padre por habitar en mí. Que de este modo aprenda a deleitarme al tomar una taza de té o de café o un mate, al contemplar un paisaje, al estar con cada persona. Que pueda contemplar su mirada, su rostro, y que pueda regustar cómo mi corazón se abre y el amor fluye hacia todo y hacia todos los que me rodean, pues nada es imposible cuando junto a ti, María, me hago consciente de que soy templo del Señor. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. El Señor está contigo y te bendice Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.